Señoras y señores, con ustedes, Patricia Carrera. Muy buenas noches a todos. Llevábamos mucho tiempo esperando que llegara este 3 de diciembre, porque hoy para nosotros es un día especial. Esta, sin duda, va a ser nuestra gran noche. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, tanto aquí en este Palacio de Congresos en el que se dan cita más de 1.000 personas y también a todos aquellos que nos siguen desde sus casas y en directo a través de la 8 Ávila. Prepárense y no pierdan detalle, porque ahora sí comienza la primera edición de los Premios Promecal Ávila 2015. Alcalde de Ávila, consejera de Familia, presidente de la Diputación, su delegada de Gobierno en Ávila, por supuesto también a los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, al obispo de Ávila, a todos, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. No me quiero olvidar tampoco de la gran familia Provecal, veo por aquí además a nuestro consejero delegado, entre otros representantes que nos acompaña, y por supuesto también a los grandes protagonistas de esta noche, que no son otros que ellos, nuestros premiados. Una gala patrocinada por Bankia, a quien agradecemos también, como no, a sus representantes que nos acompañen. Un espacio que además recomienda la Universidad Católica de Ávila, también aquí representada, y por supuesto también todos nuestros colaboradores. Como yo decía, al bajar por esas escaleras, este va a ser sin duda un día especial, porque llevábamos mucho tiempo esperando a que llegara este 3 de diciembre. Vamos a comenzar, si les parece, en esta cita con las personas, con los medios de comunicación que nos unen, que no son otros que La 8 Ávila, Diario Ávila y Onda Cero, o lo que es lo mismo, el Grupo Promecal. Así que si a todos ustedes les parece, nos vamos hasta el edificio multimedia del Polígono de las Hervencias, porque desde allí comenzamos. Diario de Ávila se ubica en el Polígono de las Hervencias, en este edificio Promecal que compartimos con La 8 Ávila y Onda Cero Ávila. Desde aquí desarrollamos nuestro trabajo diario para llevar al lector la actualidad de toda la provincia. Este periódico es centenario, acabamos de cumplir 117 años de historia manteniendo la razón de ser, que no es otro que atender las necesidades de la población. Tenemos dos pilares, por un lado nuestra historia que se recoge en la hemeroteca que tengo justo aquí detrás. El segundo pilar es el capital humano, un gran equipo profesional. Y hace 6 años también que La 8 Ávila de Televisión se unió a Diario de Ávila en este precioso edificio multimedia. Y así es como se demuestra la sinergia que hay entre estos dos medios. Medios que, como todo el mundo sabe, pertenecen al Grupo Promecal. Aquí realizamos algunos de los programas referentes de nuestra cadena. La Jornada Deportiva, nuestro magazine, Burladero. Sin olvidar que también nuestras cámaras siempre están presentes en la provincia para dar voz a nuestros municipios. Y sin olvidar tampoco nuestros informativos. Nuestro buque insignia no solo en Ávila, sino también con nuestras muchas aportaciones a Castilla y León Televisión. Pero junto a nosotros, al periódico, a la televisión, hace meses se unía nuestra hermana pequeña, Onda Cero, también integrada en el Grupo Promecal, una radio que nace con vocación de ser escuchada, pero sobre todo de escuchar. Onda Cero Ávila es nuestra hermana pequeña, nació hace apenas unos meses y hemos diseñado una programación pues muy acorde a los intereses de la población abulense. En primer lugar, los informativos, unos informativos que lleva José Ramón Budiño, luego aparte un espacio de magazine, de ocio, en el que se abordan muchísimos temas y sobre todo hemos recuperado un formato que a los oyentes les encanta, que es la tertulia, el debate, un programa de interés en el que personalidades de nuestra provincia vienen a debatir, a exponer desde la pluralidad sus opiniones sobre los temas de actualidad más interesantes.
Diario de Ávila, La 8 Ávila y Onda Cero, juntos en Ávila, unidos en Promecal. Es el grupo Promecal que organiza por primera vez en Ávila un acto de reconocimiento a todas aquellas personas y colectivos que en su día a día ayudan a hacer de Ávila, de su capital y también de su provincia, un lugar mejor, más habitable, con más oportunidades y, sobre todo importante, con más futuro. Por ello, este grupo ha decidido premiar, reconocer también de algún modo lo que ha sido desde hace ya muchos años la confianza que han depositado en nosotros los espectadores, los oyentes, los lectores, las instituciones y las empresas. Como saben, es una noche de reconocimientos, 5 se van a entregar en total, teniendo muy claro que nosotros apostamos por la gente de nuestra tierra. Por ello, antes de empezar con esa entrega de galardones, se van a quedar con una persona de aquí de Ávila, con la cantautora abulense Teresa Martín, que inmersa en el lanzamiento de su segundo disco, llega hasta aquí con la canción Quiero volver a verte, así que con ella se queda. Yo también. El reloj no tarda en desaparecer. Cuando estamos juntos ya no hay más que ver. Míranos aquí tú y yo, embriagando el corazón de dos. No importa que se cierren los bares de Gran Vía, yo quiero estar contigo sin más. Desabroches el alma y el mundo se ilumina. Ya no hay más que ver, míranos aquí tú y yo, embriagando el corazón de dos. No importa que se cierren los bares de Gran Vía. No sé si está acabando, empezando la noche, una vida contigo. Besos, ternura, derroche, destino, son ti. Si está acabando, empezando la noche.
primera canción de la noche, en la que de todas formas el espectáculo continúa, porque aparte de esa entrega de reconocimientos va a haber también muchas sorpresas. Hemos dicho que son los premios Promecal 2015, y si hablamos de 2015 en Ávila, no podía faltar una referencia, y si no que se lo digan al alcalde, al quinto centenario, a ese quinto centenario del nacimiento de la santa que ha sido clave para Ávila. Yo he escuchado muchas veces, lo hemos escuchado todos en estos meses, que de algún modo ese efeméride ha puesto a la capital y a la provincia en el mapa. Ha dado vida, con imágenes como estas. Las imágenes de ese quinto centenario, precisamente con él comenzamos esta entrega de reconocimientos. Ha sido un año en el que, aparte de la gran muestra de las edades del hombre, también el arte ha inundado nuestra ciudad por diferentes motivos. Y es que ha habido algo así como una ruta que unía diferentes palacios gracias a los tres artistas que son los protagonistas del siguiente galardón. Comenzamos, por ejemplo, en el Palacio Los Serrano, donde el realismo de Eugenio López Berrón nos ha acercado a los lugares más emblemáticos en la vida de la santa y también a sus fundaciones. En otro punto de Ávila, en el Palacio de Caprotti, Ricardo Sánchez se atrevía incluso con el retrato de Santa Teresa, dando además un giro a lo que había sido hasta ese momento su trayectoria, incorporando también la fotografía y otras técnicas a su arte. Y aquí, en este lienzo norte, Luciano Díaz Castilla hizo su propio canto a la santa, podemos decir, con una sinfonía de color en la que, aunque vimos a la santa en la mayoría de las ocasiones de espalda, supo captar su esencia. Ha sido mucho el esfuerzo que han hecho, se han volcado en este quinto centenario y hoy reciben el reconocimiento de estos premios Promecal. Por llenar de arte la ciudad, por la belleza de sus lienzos, por volcarse con el quinto centenario, por ser punta de lanza de la cultura en Ávila. Premio Promecal a la difusión cultural. Eugenio López Berrón, Ricardo Sánchez y Luciano Díaz Castilla. Entregan este reconocimiento. Entregan este reconocimiento José Ramón Budiño, redactor de Onda Cero, Ramón Lozano, redactor de La 8 Ávila, y Beatriz Mas, redactora de Diario de Ávila, y lo recogen, como no, los tres premiados: Luciano Díaz Castilla, Ricardo Sánchez y Eugenio López Berrón. Compañeros, si pueden colocarse en el centro del escenario para que hagamos ahora esa foto de familia. Ahí estamos bien.
Ramón, José Ramón y Beatriz, muchísimas gracias. Podéis volver. Muchas gracias. Y se quedan conmigo los tres protagonistas de la noche. Enhorabuena a los tres. Gracias. Da gusto ver tanto artista junto. Ah, muy bien. Luciano, ha sido un año en el que os habéis volcado todos con el quinto centenario. ¿Y ahora qué supone este reconocimiento? Es tan importante este reconocimiento, sobre todo en nuestra ciudad, ya que todo el trabajo desde hace muchos años, sobre todo por los medios, por el Diario de Ávila, en principio, a mis 23 años escribí mi primer artículo en el Diario de Ávila. Han pasado 52 años, casi nada. Me alegro mucho, además, por toda la difusión que el Diario de Ávila, la televisión, vosotros, Patricia, tú en concreto, que tantas veces te he dicho tantas cosas, para que... Tú no hables de mí, Luciano, tú... Sí, pero sobre todo porque sois los verdaderos portavoces, a eso me refería, portavoces del pensamiento, de la vida, de nuestra ciudad. Y ahora Onda Cero, que me parece maravilloso que el grupo Promecal tenga esa triple vertiente. El Diario de Ávila es desde hace muchos años mi antena para conocer a todos los abulenses y lo que hacen los abulenses. Es tan importante que yo quisiera, pues, leeros, porque voy a tardar muy poco. Perfecto. Te lo prometí. Quiero dar las gracias, esa es mi palabra, de saludo a todos los presentes y a aquellos que por diversos motivos están ausentes. Gracias a la ciudad que me hizo, al tiempo en que viví en ella, a sus días y sus noches, al cobijo que me dio, al aire que respiré y al color de sus piedras y la luz de sus cielos, a lo inmaterial y a lo intangible que fui absorbiendo y el asombro que me produjo y me produce. Todo lo que recibí es un don del cielo, todo lo que expresé con la palabra y el color también lo es, todo el impulso creador me lo acrecentó mi ciudad del alma. Desde 1963 comencé a mostraros mi obra, 14 exposiciones he hecho en nuestra ciudad. ¿Cómo pasan los años? 52 largos años. Gracias a Promecal por darme la posibilidad de daros públicamente las gracias. Es para mí un honor ser uno de los elegidos. Este es el gran premio que me han dado estos maravillosos portadores de la noticia. Seguir sirviendo y difundir el nombre de esta ciudad. Gracias. Voy a hablar también con Eugenio. Si me deja un poquito por aquí, Luciano, me pongo al lado de Eugenio. Muy bien, muchas Eugenio, gracias. ¿Cómo recibe usted después de estas palabras de Luciano? Bueno, primero muchas gracias a Promecal y a los organizadores, porque como tú bien has dicho, va a ser una noche muy especial. Y desde luego para mí lo va a ser. Y creo que es un aliciente muy importante, porque nos da una moral, es como si fuera una inyección de optimismo para seguir trabajando. Y esta noche, de verdad, ya digo que soy muy feliz aquí, porque es que de verdad cuando veo esto tan lleno, con tantos amigos como tengo, para mí es como si las murallas me diesen un abrazo y tener pues tantos amigos. Yo creo que no voy a recibir un premio ya como este, donde voy a tener tantos amigos. Y nada más, muchas gracias a Ávila. Muchas gracias también a usted. Voy a hablar con Ricardo ya por último. Ricardo, ¿qué tal estamos de la voz? Pues bastante regular. Bueno, cuéntanos, ¿cómo recibes este reconocimiento? Pues vamos a ver, lo primero, son tres circunstancias que son la primera vez que me pasan a mí en mi vida. Que me den un premio en Ávila, lo segundo, que me den un premio los medios de comunicación y tercero, un premio compartido con dos amigos que los conozco desde hace muchísimos años. Y entonces, para mí es un orgullo y sobre todo, creo que como han dicho los demás compañeros, es irrepetible, que no creo que vuelva a suceder en mi vida.
Pues enhorabuena por este reconocimiento, Ricardo, por supuesto, Eugenio y a Luciano. Enhorabuena a los tres. Pueden volver a su asiento. Y nosotros seguimos con esta gala. Antes hablaba yo de este 2015, en el que también otra imagen captó los objetivos de nuestras cámaras y las portadas de nuestros medios de comunicación. Una imagen porque consiguió sacar a 4.000 personas a la calle en el 2015 por la inclusión social. Hoy además es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y desde aquí queremos también brindar nuestro reconocimiento a todas aquellas agrupaciones que de un modo u otro dan pasos precisamente a favor de eso, de una mayor inclusión y de una mayor integración. En esa línea entregamos el siguiente de nuestros reconocimientos que se va hasta la Casa Grande de Martí Herrero, como ustedes saben. Allí viven 130 chicos y chicas como Pedro Sáez y Juan Carlos González, que están ya con todos nosotros. Por favor, Pedro y Juan Carlos. Muy buenas noches. Señores, qué guapos. Igual. He dicho yo que esta es una noche muy especial para todos, también para la Casa Grande de Martí Herrero. ¿Cuántos habéis venido hasta aquí, Juan Carlos? ¿Cuántas personas? Pues unos 100 más o menos. Ah, perdona, Patricia y Juan Carlos, que tenemos que dar un saludo a los chicos de la Casa Grande que nos están viendo también, que es nuestra fiesta. ¿Pero nos están viendo por la tele? Sí, nos están viendo. Ah, pues un aplauso para ellos. Vamos a saludarlos, ¿no? Que nos están viendo por la tele. ¡Hombre! Es que es un día importante para la Casa Grande de Martí Herrero. Además, hay que decir en ese sentido que en la Casa Grande de Martí Herrero se hacen muchas cosas. Surgió hace muchos años, 50 años cumple en este 2015 la Casa Grande y comenzó de mano de Cáritas Diocesana. Han ido avanzando los años, ahora son unos 100 trabajadores, si yo no me equivoco, chicos, los que están allí con vosotros, porque en la Casa Grande se hace un poco de todo, Juan Carlos. Sí, porque allí hacemos de todo. Hay talleres, cuidamos... Por ejemplo, de jardinería, me parece que tenéis algo... Y cuidamos los huertos también. También los huertos. Ah, Patricia, yo trabajo en la lavandería y lavamos muchos hoteles, muchos restaurantes. Ah, ¿tienes trabajo también? Sí, mucho. ¿Y Juan Carlos, tú? ¿Tú también trabajas allí en...? Yo trabajo en jardinería. Ah, tú en jardinería, o sea, sí. Que los dos tenéis trabajo. Oye, pues eso es una suerte, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir hablando de la Casa Grande, porque son los premiados de esta noche. Y hay talleres, como decís, hay muchas cosas que vamos a ver en el siguiente vídeo. ¿Vamos a Martí Herrero? Sí. Venga, vamos para allá. Por volcarse con la integración. Por entender a las personas con capacidades diferentes. Por sus 50 años de vida. Porque les queda mucho futuro. Premio Promecal a la labor social. La Casa Grande de Martí Herrero. La Casa Grande de Martí Herrero. Entregan este reconocimiento... Marta Martín, redactora del Diario de Ávila. ¿Y quién más, Juan Carlos? Samuel Senovilla, redactor de Canal 8 de Ávila. Ellos dos entregan ese reconocimiento y lo reciben el obispo de Ávila, que además es presidente del patronato del Centro de Educación Especial, don Jesús García Burillo, y Puro Alarcón, la directora gerente de la Casa Grande de Martí Herrero. Yo creo que Juan Carlos y Pedro, como también son parte de la Casa Grande, es mejor que se unan para que quede esa foto para el recuerdo. Ahora sí están todos y también los chicos de la Casa Grande que nos están viendo, por supuesto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Samuel, Marta, Juan Carlos, Pedro, muchísimas gracias. No, don Jesús, quédese con nosotros. Vamos al centro del escenario y hablamos un poquito también de este reconocimiento, don Jesús, porque imagino que ha sido recibido con mucho, por lo menos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a Promecal
Y yo decía ahora mismo que la semana que viene comenzará el año de la misericordia y ellos son verdaderamente misericordiosos con nosotros. Nos quieren, nos admiran y están siempre esperando nuestra palabra, nuestra compañía. Muy bien, muchas gracias. Jesús. Muchas gracias a Promecal, sinceramente. Y Pura, han pasado 50 años, pero Pura siempre dice que queda mucho por delante. Esto solo ha hecho empezar, ¿no? Pues sí, ahora tenemos dos objetivos. Uno es conseguir la plena inclusión para las personas con necesidades especiales, con capacidades diferentes, y eso lo hacemos de la mano de nuestra federación, que es FEAS Plena Inclusión, a la que pertenecemos. Y tenemos otro objetivo a largo plazo, pero que ya lo hemos comenzado, que es conciliar la vida laboral y familiar de todos los profesionales de la Casa Grande, que son el auténtico motor, pero un motor con corazón, que trabaja para conseguir los retos y los sueños de todos los chicos. Somos una casa, un hogar, una familia y por eso nos sentimos cerca de todos los trabajadores. De hecho, este año, con motivo de celebrar el 50 aniversario, hemos decidido que para el año que viene, cada trabajador, el día de su cumpleaños, lo tendrá libre para que lo viva con su familia y lo disfrute. Ese va a ser el comienzo. De los futuros años donde tenemos la obligación de hacer muchas cosas por todos los profesionales y este va a ser nuestro compromiso para todas las personas que formamos la gran familia de la Casa Grande. Va por vosotros, profesionales, y por vosotros, chicos, que sabéis que os quiero mucho. Cura, don Jesús, muchas gracias. Pueden volver a su asiento. Pues enhorabuena también, cómo no, a la Casa Grande de Martierrero por ese reconocimiento. Nosotros seguimos con esta entrega de galardones, aunque vamos a hacer un alto en el camino para seguir poniendo un poquito en ambiente este Palacio de Congresos y también, por qué no, aquellos que nos sigan en sus casas, pues que también se animen un poquito. Así que ahora se quedan con Diego Martín, llega desde Murcia hasta Ávila, cómo no, para estar con todos ustedes. En primer lugar con Esta Vez. Me niego a que nos pase, no quiero que te vayas, no, volvamos al punto de unión, los dos sabemos. Que está en algún rincón, que tan solo al tocarnos nos late vivo el corazón, que yo soy tú, que tú eres yo, que no sabemos ser, cada uno por su lado. No, no quiero que se acabe, no. Esta vez tendrán que esperarse el punto destino y toda conexión. Esta vez que no te me arranquen o al universo arranco el corazón. Esta vez que no se le ocurra la historia bajarnos el telón. Esta vez que nada nos parta o al universo parte el corazón. No quiero que se acabe, no. Tu vida en mi respiración,
mi olor a ti, oír tu voz. Y no quiero que se acabe verte despertar, porque de vivir es lo que más me gusta. Tu piel en mí, la sensación, los dos sabemos que lo nuestro no es humano. No, no quiero que se acabe, no, 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 tu mano con mi mano. Esta vez tendrán que esperarse el puto destino y toda conexión. Esta vez que no te me arranquen o al universo arranco el corazón. Esta vez que no se le ocurra la historia bajarnos el telón. Esta vez que nada nos parta o al universo parto el corazón. Al universo parto el corazón. Nada nos parta o al universo parto el corazón. Esta vez tendrán que esperarse el puto destino y toda conexión. Esta vez que no te me arranquen o al universo arranco el corazón. Esta vez que no se le ocurra la historia bajarnos el telón. Esta vez que nada nos parta o al universo parto el corazón. Al universo para tu corazón. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir, dar las gracias por la gente que ha hecho posible que esté aquí esta noche. Tenía muchas ganas de volver a Ávila, ya he estado aquí, estuvo lleno, estuvo pletórico, me trataste genial. Así que pues eso, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y vamos con el segundo tema, que es Rueda. Y quiero esas manitas. ¡Vamos arriba! Nosotros conmigo, ser sin ti,
Seré sin ti. Seré sin ti, sois. Rueda que te rueda como una condena. Por más que lo intento, no tengo remedio. Por más que me alejo, no sé ser sin ti. Rueda de forma desencaminada, contándote a gritos y así porque sí. Por más que lo intento, no tengo remedio. Por más que me alejo, no sé ser sin ti. Rueda de forma desencaminada, contándote a gritos y así porque sí. No puedo ser sin ti. Ser sin ti. Ser sin ti. Ser sin ti. No volver. Muchas gracias, Ávila. Hasta siempre. Muchas gracias, Ávila Martín, y nuestro agradecimiento por ese buen rato. Pero nosotros ahora, si les parece, vamos a subirnos a nuestro automóvil y vamos a encender también la radio, a ver si la ajustamos, porque vamos a comenzar un viaje. Ahí estamos ya preparando la radio, porque antes hemos estado en la capital con ese quinto centenario, pero ahora queremos hacer un homenaje a nuestra provincia, a los municipios de nuestra provincia. Así que, como digo, encendemos la radio de nuestro automóvil, a ver si suena Onda Cero. Ahí está. Y ahora sí, nos vamos hasta los 248 pueblos de Ávila, donde siempre está nuestra programación, nuestros medios de comunicación. Muy buenas noches a las dos. Soraya García, Ana Agustín, dos expertos en la provincia. Ellas han estado muchas veces en los pueblos de Ávila. ¿Cuántos kilómetros habéis recorrido, Soraya? Pues sí, muchos. La verdad es que hemos recorrido muchos kilómetros. Yo, en mi caso, pues lo hago con el programa Aquí nací yo, a través de la 8 Ávila, y lo hacemos pues con mucho gusto. La última parada que hemos hecho ha sido en Solosancho, mi pueblo, y por ello yo creo que todos los vecinos de todos los municipios por los que vamos se sienten orgullosos de salir en la 8 Ávila y de que mostremos sus tradiciones. Y también de leernos en el periódico, Ana. También, porque nosotros de 365 días al año, 362 sale el periódico, y de esos 362 días que el periódico está en los kioscos, todos esos días hay un montón de páginas dedicadas a la provincia, desde el pueblo más pequeño hasta el pueblo más grande. Entonces ahí tenemos que viajar mucho, hablar con mucha gente, todos los días. Sí. ¿Y en ese recorrido alguna anécdota, Soraya, que nos puedas contar? Pues anécdotas muchas, porque en cada pueblo es un mundo, pero sin duda siempre se repite una, y es que cuando llega el coche de la 8 Ávila, los vecinos, la primera pregunta que nos dicen es, ¿cuándo sale? ¿Cuándo se pone esto en la tele? Entonces, nosotros, claro, tenemos que siempre llevar la respuesta muy clara. Pues mi anécdota también va por ahí, ¿eh? Llegamos, el diario de Ávila, y dice, ¿y esto a qué hora se pone? Y entonces yo digo, pues mire, en el kiosco muy tempranito y luego ya perdura todo el día. Pero además fenomenal. Tuvimos una anécdota con los lobos una vez, que está así ahora muy de moda. Fuimos a una explotación que había sufrido un ataque de lobos y tal, y estaba el ganadero allí y nos dice, los mastines están muy tranquilos, dice, solamente ladran cuando viene el lobo. Y empezaron, ¡guau, guau, 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 guau! No sabíamos dónde meternos, el fotógrafo y yo. Bueno, Soraya, Ana, muchas gracias a las dos. Y al coche a seguir recorriendo la provincia, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a las dos. Podéis continuar. Nuestro agradecimiento también a Eduardo de Talleres Croma, que las ha traído hasta aquí. Y bueno, alguna vez también, a lo mejor si hace falta, le pedimos que nos lleve a la provincia. Nosotros continuamos precisamente mirando a la provincia. ¡Adiós, chicas! Adiós, ¿eh? Continuamos mirando esa provincia porque, como le decimos, queremos también rendir nuestro homenaje a todas aquellas que viven, a todas aquellas personas que viven en los pueblos de Ávila, en los pueblos de Castilla y León, una tierra extensa donde hay muy buena gente y donde además
se hacen muchas cosas. Nuestras cámaras, y como han escuchado nuestros medios, son siempre testigos de ello. La provincia de Ávila con sus 248 municipios. Saludamos desde aquí, por supuesto, a todas las personas que nos ven en este momento en directo a través de La 8 Ávila, y también a los pueblos nos vamos, porque de allí llegan los siguientes premiados de esta noche. Un gran equipo. Y hablando de grandes equipos, es importante tener en cuenta que siempre que se habla de proyectos, lo fundamental es eso, que haya detrás personas que tiren de ellos. Vamos a hablar ahora del nuestro, del equipo de Promecal, porque hay otras personas, nuestras familias, que en el día a día están detrás de nosotros y son los que al final sufren o disfrutan toda la dedicación de una profesión que es algo más que vocación. Por eso, yo quiero llamar ahora a una niña que ya está por ahí preparada, Paula, vente corriendo para acá, que en representación de nuestras familias va a ayudarme también a presentar estos galardones. Hola, Paula, buenas noches. Hola. Qué guapa te has puesto, maja. Gracias. Ha sido de pelo y todo, yo creo. ¿Tú has salido alguna vez en la tele, Paula? Sí. Sí que has salido, ya sí te he visto yo alguna vez, pero bueno. ¿Y hoy qué hacemos tú y yo aquí? Pues te quería pedir saludar a alguien. Ah, bueno, ¿quieres saludar a alguien? Eso en la tele es muy habitual. Venga, ¿quién quiere saludar? Mira la cámara, ¿eh? Para saludar hay que mirar allá arriba la cámara, Paula. A mi madre, porque como ella está detrás de las cámaras, pues quiere darle un saludo y ella ayuda a que toda la gente lo vea esto en sus casas. Ah, vale. Y también... Ah, sí, dime, es dime. Que también... Tú quieres saludar mucho, quieres, ¿eh? Quieres saludar a las madres del diario, como Maite, porque ellas lo escriben y les cuesta bastante. También trabajo, claro, hacerlo. Sí, y luego se compra y lo leen. Y la gente lo puede leer, es verdad. Iba a venir también esta noche otro niño, Darío, a estar con nosotros, pero al final el gesto de las cámaras impone un poquito. Así que bueno, como Darío nos estará viendo, también le mandamos un saludo. Y ya que tú saludas, yo también voy a saludar. ¿Puedo? Sí. Venga, pues yo voy a saludar a mi abuelito porque está un poco pachuchillo. Y como yo sé que lo está viendo, yo le saludo. Porque ¿sabes una cosa, Paula? Al final nuestros fans más incondicionales son nuestros familiares. Son nuestra audiencia siempre. Bueno, por cierto, a mí un pajarito de tu familia me ha dicho que tú quieres ser deportista, va a decir periodista de mayor. Sí. ¿Eso es verdad? Bueno, no sabes en la que te has metido, Paula. Para eso sí, hay que estudiar mucho y luego hay que aprender a trabajar en equipo, como nuestros premiados, ¿vale? Voy a hablarte un poquito de nuestros siguientes premiados. Ellos son, como digo, un gran equipo. Es la Cultural Deportiva Cebrereña, que desde un pueblo de apenas 3.000 habitantes ha conseguido una gran hazaña. Ahora mismo es el equipo de fútbol masculino de Ávila que está en superior categoría. Ellos consiguieron precisamente llegar a tercera división el 11 de mayo de 2013 y desde entonces se han mantenido en ella. Lo han hecho además con, lo repito, un equipo liderado por Pepe García, su entrenador, y además con un grupo marcado por el compromiso. Y es que hay algunos de los jugadores que llevan hasta 5 años y ahí continúan día tras día, contando además con el apoyo de su afición, ese pueblo de Cebreros, además también representado por aquí en esta gala, ese municipio que domingo tras domingo se acerca hasta el espacio, hasta ese estadio del Mancho Ángel Sastre, para apoyar a su equipo, a la Cultural Deportiva Cebrereña. Vámonos hasta el Mancho, Paula, ¿vale? Vamos para allá. Por hacer cosas grandes desde un pequeño rincón de nuestra provincia.
por su esfuerzo y dedicación. Por ser un gran equipo liderado por un gran técnico. Por encarnar en el fútbol los valores del deporte. Premio Promecal a los valores deportivos. Cultural Deportiva Cebredeña. Bueno, Paula, dinos, ¿quiénes entregan estos reconocimientos ahora? Ah, entregan el premio Teresa Herrárez, Luis Carlos Santamaría y Alberto Sánchez, redactores de deportes del Grupo Promecal. Muy bien, nuestros compañeros ya están ahí. ¿Y quién recoge este premio? Recogen el premio el presidente de la Cultura Deportiva Cebredeña, Ángel Sastre, su entrenador, Pepe García, y uno de los capitanes, José Javier Romero. Pues los tres, por favor, se pueden acompañarnos. Foto de familia de nuestro equipo de deportes de Promecal y la Cultural Deportiva Cebredeña. Ahora sí que se aplauso, yo creo, ¿no? Pues enhorabuena, ven conmigo para acá, Paula. Muchas gracias, Teresa, Alberto, Luis Carlos. Paula, a ti también muchas gracias. Yo me voy a quedar hablando con estos señores, pero oye, que me has ayudado un montón, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Un aplauso para Paula. De nada. Ya nos deja, ¿vale? Muchas gracias, Paula. Adiós. Vamos al centro del escenario, porque yo quiero preguntar a este equipo, yo he dicho lo del equipo un montón de veces, pero Pepe García manda mucho en este equipo. Va a hablar él incluso, Pepe. No. ¿Qué sentís en esta noche? La verdad es que, bueno, pues es un orgullo, ¿no? Que en una gala tan importante como la que se está realizando, que la Cultural y Deportiva Cebredeña sea premiada. Bueno, queremos agradecer a los organizadores del evento que hayan tenido este gesto con nosotros. Bueno, por otro lado, también queremos dar la enhorabuena a los premiados. Si cabe, yo creo que pues el premio es mucho más importante, dado la calidad que tiene toda la gente que ha sido premiada, ¿no? Y bueno, también no me quiero olvidar del gran esfuerzo que ha hecho todo el plantel que forma la Cultural y Deportiva Cebredeña, tanto la directiva como el cuerpo técnico y, por encima de todo, la cantidad de jugadores que han pasado por nuestras manos durante estos 5 años, todos ellos. La verdad es que es una satisfacción haber pasado el tiempo que hemos pasado con ellos, y sobre todo también, y por encima de todo, también a las familias, como tú bien decías antes, de todas estas personas que integran la Cebredeña, que sin ellos la verdad es que no podríamos seguir hacia adelante, ¿no? Y también a nuestra afición, que son incondicionales y, bueno, en este caso siempre están apoyando. No me quería tampoco olvidar un recordatorio muy especial y, bueno, dedicarle también el premio a una de las personas más importantes, yo creo, que ha habido en la historia de la Cultural y Deportiva Cebredeña, que es el hijo de nuestro presidente, Ángel Sastre, que la verdad es que, bueno, si la mayoría de los que hay aquí supieran lo que ha hecho por la Cebredeña, bueno, pues habría que ponerle distintos homenajes a nivel personal. Es un orgullo, de verdad, el poder representar a la Cultural y Deportiva Cebredeña, y, bueno, va por él también. Pues va por él, Ángel, va por vosotros. Enhorabuena, Ángel, enhorabuena, ¿eh? Pueden volver a su asiento. Enhorabuena a la Cebredeña y nosotros seguimos con los reconocimientos. Ahora es el turno para aquellos que están ligados con el mundo de la empresa. Eso sí, nuestro siguiente premiado se define como un tío de Ávila y del Real Madrid. No lo he dicho yo, Alberto, me lo dijiste tú un día. Habrá quien piense que con esos dos calificativos ya tiene camino andado, pero bueno, yo les voy a contar que Alberto Zoilo Álvarez es un hombre, un empresario nacido en Ávila y que vive en Ávila. Él se ha formado durante muchos años, por ejemplo, en Derecho y Administración de Empresas en ICADE, ha hecho también, en este caso, en el IES, un programa de alta dirección, y se ha graduado en Harvard. Pero aunque haya recorrido medio mundo, él al final ha vuelto aquí a Ávila,
donde además comenzó a dar sus primeros pasos empresariales de mano de su padre, el querido empresario abulense ya fallecido Antonio Álvarez, con quien se sumergió en la empresa, en el grupo que lleva su nombre, donde ahora es presidente ejecutivo. Este es un grupo familiar que fue fundado en 1885 y que cuenta con 400 trabajadores y con 50 instalaciones funerarias repartidas por 50 instalaciones por 9 provincias de todo el país. Como ven, es un grupo muy fuerte. Pero además, Zoilo tiene un sueño para los próximos años, que es doblar el tamaño de su empresa en 5 años. Como ven, es un empresario emprendedor que además no ha dudado en invertir también en startups ligadas a las tecnologías o en apoyar, por ejemplo, como Business Angels, aquellos que tienen el sueño de ser también eso, empresarios. Participa además de modo activo en diferentes federaciones y asociaciones del mundo empresarial. Y también es importante decir que apoya a la cantera del deporte abulense como presidente del Club Colegios Diocesanos. Los que le conocen le definen como una persona seria, honesta y honrada. Y eso es precisamente lo que él ha visto en la gente de Ávila para que la mayor parte, o siempre que en la medida de lo posible se lo permiten, pueda contar con gente abulense en sus empresas, en ese grupo Antonio Álvarez con el que hoy recibe este galardón. Entregan este premio Estela Carretero y Francisco Javier Rodríguez, redactores de Diario de Ávila, y recoge el reconocimiento Alberto Zoy. Pero antes de ello, si les parece a Estela y a Francisco Javier, vamos a ver también lo que es el día a día de Alberto Zoilo Álvarez. Por su actitud como empresario, por su formación y entrega, por su apuesta por Ávila y su gente, por mirar siempre hacia adelante. Premio Promecal al Mérito Empresarial, Alberto Zoilo Álvarez. Ahora sí, Estela, Francisco Javier, porque recibe este galardón Alberto Zoilo Álvarez. Esa foto de familia. Vamos al centro del escenario, que si no estos chicos de realización me regañan porque dicen que nos salimos de plano y estas cosas, ya sabes cómo es esto del directo en la tele. Alberto, yo he dicho con tu permiso que tú sobre todo siempre vas presumiendo de ser una persona de Ávila. Un tío de Ávila. Un tío de Ávila, así lo dice. Soy un tío de Ávila, sí. Y en esta noche con este reconocimiento se ven también premiados de algún modo esos que trabajan en el grupo Antonio Álvarez, esas personas ligadas a las empresas que de algún modo diriges. ¿Qué supone este reconocimiento? Bueno, pues este reconocimiento, en primer lugar, supone para mí mucha alegría, ¿no? Y agradecimiento al Grupo Promecal, al Diario de Ávila, a La 8, a Onda Cero, y entonces una gran alegría, ¿no? Agradecimiento también a mi familia, a toda la gente que me acompaña, ¿no? Y que han venido de la empresa, que hay muchísimos por ahí, que les doy las gracias y que los admiro muchísimo y estoy muy orgulloso de ellos. Y bueno, en general, por lo tanto, en primer lugar, agradecimiento. Pero voy a seguir hablando, porque a mí me gusta mucho hablar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir en este momento es que este premio, para mí, este es un premio que me compromete. Es un premio que me compromete como empresario a crecer más. Me compromete a trabajar más, a seguir invirtiendo, a crear empleo. Me compromete a ser serio, a ser honesto, a cuidar a los trabajadores y a hacer que nuestro sueño de crecer sea una realidad. Y también me compromete como abulense, me compromete mucho más con Ávila, ¿no? Me compromete con... Yo creo que el empresario es alguien que no solamente tiene que apoyar a la sociedad apagando sus impuestos y creando empleo. El empresario además tiene que apoyar a la sociedad con todo lo que pueda, ¿no? Es responsable de ayudar a su entorno, tiene que apoyar en todo lo que sea. Yo, por lo tanto, después de recibir este premio,
y agradeciéndolo muchísimo, yo me comprometo más con Ávila. Voy a ayudar a Ávila todo lo que pueda. Voy a intentar cambiar a Ávila todo lo que pueda. Y para finalizar, quiero dedicar el premio, ¿no? Y tú sabes, Patricia, ¿qué es lo más importante que tiene Ávila? Su gente, me dirás. Su gente. Estamos todo el día oyendo de las limitaciones que tiene Ávila, lo que nos falta, pero nunca hablamos lo que tenemos, lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es la gente de Ávila, los abulenses. Gente. ¿Se oye? Ahora sí. Gente honrada. Gente honesta y trabajadora, que yo no sé si está de moda o no, pero evidentemente son valores muy importantes. Ávila está lleno de gente buena, de gente honrada y de gente trabajadora. Por lo tanto, ahora, cuando yo termine de hablar, este aplauso se lo vamos a dar a la gente de Ávila, porque se lo merecen, porque ya está bien de entender que somos menos, porque no somos menos, somos más. Ya está bien, somos de Ávila y con orgullo adelante. Muy bien, Alberto. Pues enhorabuena por ese premio. Enhorabuena. Puede volver a su asiento. Pues enhorabuena también, Alberto Zoilo Álvarez. Y llegamos ya al último reconocimiento de esta noche. Un reconocimiento ligado también al mundo de la empresa. Y además en una empresa en la que también se habla mucho de eso de Ávila. Es Onyx Solar, que fue fundada por abulenses y en Ávila en el año 2009. Aquí continúan implantados su central, aunque hay que decir también que tienen oficina en Nueva York y distribuidores a nivel mundial, una treintena de distribuidores en concreto. Eso sí, ellos siempre dicen que sus productos son made in Ávila y de ello se sienten muy orgullosos. Aquí en nuestra ciudad han creado 40 empleos, desde los que han impulsado ya más de 60 proyectos en 20 países diferentes. Una empresa que se centra en la producción de vidrios fotovoltaicos desde su fábrica del polígono de Vicolozano, con proyectos muy interesantes, aunque son muchos, yo he dicho ya más de 60 y los que tienen también ya en la cartera, pero voy a mencionar algunos de ellos para que vean hasta qué punto y de lo que estamos hablando. Por ejemplo, entre esos proyectos destaca el Tanjong Pagar, espero que no me equivoque Álvaro al pronunciarlo, que es un gran rascacielos que está construyendo la coreana Samsung y que cuando se termine será el edificio más alto de Singapur. Se dice pronto. También, por ejemplo, destaca otro proyecto que están desarrollando junto con Norman Foster, ejecutando además para Apple en San Francisco. Destacar también, por ejemplo, un edificio de 150 metros, el Dubai Frame, que sin haberse terminado todavía, ya hay quien habla de él como el más emblemático de este lugar. O también el estadio, los Miami Heat, que como saben, campeones de la NBA, pues ahí está la marca Made in Ávila con Onyx Solar. Por todo ello ven que su apuesta pasa por la internacionalización y la innovación a la hora de fabricar sus productos y también de comercializarlos. Son precisamente esos los motivos por los que hoy reciben este reconocimiento. Por ser un referente en innovación. Por llevar el nombre de Ávila por el mundo. Por demostrar que se pueden hacer cosas diferentes. Por su constante crecimiento. Premio Promecal a la empresa innovadora. Onyx Solar. Es momento de proceder a la entrega de ese galardón, por ello pido a Luis Antón, director comercial de Bankia en Castilla y León, Bankia como saben el patrocinador de esta gala, que suba al escenario para proceder a la entrega de este galardón. Por favor, don Luis Antón, si puede acompañarnos. Y ahora sí, llamamos a los premiados, a los representantes de Onyx Solar, que no son otros que su fundador y director general Álvaro Beltrán y también su socio y director técnico Teodosio del Caño. Por favor, si pueden acompañarnos.
representante de Bankia. Y ahora me quedo con Álvaro y con Teodosio. Dos abulenses pendientes, dos personas vinculadas a Ávila, pero pendientes de todo el mundo, porque nosotros podemos, ya lo hemos visto. Onis está aquí, pero está prácticamente en todo el mundo ya, Álvaro. Vendemos allá donde haya alguien que pueda estar interesado, nos vamos donde haga falta, desde luego. Siempre, por supuesto, con la marca Ávila, como bien decías, nuestros productos se fabrican aquí en Pico Lozano. Estamos muy contentos, la verdad. Estamos trabajando ahora ya 24 horas diarias, o sea que encantados de la vida, muy contentos. A punto de duplicar la producción ahora en verano y encantados de que el producto Made in Ávila pues esté en esos proyectos que has dicho y en otros cuantos más del estilo. Teodosio del Caño. Muy buenas noches, muchas gracias. Decía él que encantados de trabajar las 24 horas del día, eso no está mal, ¿no? Sin duda, y la verdad que es un auténtico placer recibir hoy este premio aquí, porque encima hoy jugamos en casa, cosa que nos pasa muy pocas veces, y la verdad que sí, que este premio yo creo que hay que dedicárselo precisamente a la gente que entra hoy a las 7 de la mañana a trabajar, y los que entrarán esta noche a las 11, precisamente por eso, para que sigamos haciendo proyectos 24 horas. Ellos han recibido una treintena de premios aproximadamente en lugares como Kuwait, Alemania, Estados Unidos, pero este llega de casa, así que os hace más ilusión, ¿a que sí, Álvaro? Hombre, claro. El lunes en Kuwait, bueno, pues siguen recibiendo premios, eso es bueno. Pues enhorabuena a los dos, pero vosotros no os marchéis, porque en este momento, como es el último premio que vamos a entregar, sí quiero pedir al resto de galardonados que suban también al escenario para que hagamos ahora la foto de familia con todos los premiados de esta noche. Por favor, tanto los premios a la difusión cultural, ese premio a la labor social de la Casa Grande de Martí Herrero, la Cultural Deportiva Cebrereña y Alberto Zoilo, si pueden proceder a subir al escenario. Algo que se nos ha olvidado. Sí. Por primera vez los hijos de Álvaro están aquí recogiendo un premio y entonces Álvaro quería decir unas palabras. No, simplemente antes como se permitían los saludos. Hombre, claro. Me quedo sin saludar a mis niños que han venido y están ahí en la fila 18 y nada, simplemente saludarles. Ahí están ellos también saludando. Mejor que no te quedes con las ganas de saludar. Por favor, los premiados, si pueden ir subiendo. Que vayan subiendo al escenario y también los directores de Promecal en Ávila. Arturo Mancebo, Pablo Serrano. Si se pueden unir también a esa foto. Esa es sin duda la gran foto de la noche. Un fuerte aplauso para todos ellos. Eso sí, una cosita. Os voy a pedir un favor a todos. Va a parecer un poco raro, pero os voy a pedir que os deis la vuelta. Porque nuestro fotógrafo de Diario de Ávila, David, que manda mucho, me ha pedido que hagamos esto para que así esto sea un selfie de todos los que estamos en el Lienzo Norte. Así que, por favor, aunque sea un poco raro darles un aplauso de espalda, pero vamos a dar otro aplauso. A todos, pueden volver a sus asientos para que continuemos con esta gala. Enhorabuena, por supuesto, a todos. Enhorabuena, Álvaro. Y mientras que los premiados van volviendo a sus asientos, yo quiero aprovechar también aquí para hacer un inciso y agradecer a Bankia su apoyo en esta gala como patrocinador, a la Universidad Católica de Ávila, que ha recomendado este espacio, veo desde aquí también a su rectora, y por supuesto a todos los que colaboran en esta gala, a todos los colaboradores de estos premios Promecal. De algún modo yo creo que en ellos se escenifica lo que es el apoyo, la colaboración que en el día a día existe entre este grupo y las muchas empresas que utilizan precisamente nuestros medios de comunicación como trampolín para que sus negocios, sus ideas, sean mejores y sobre todo lleguen a los ciudadanos de Ávila y de Castilla y León. Cerramos aquí esta entrega de reconocimientos, pero no terminamos la gala, porque nos quedan todavía muchas sorpresas, o por lo menos algunas. Váyanse preparando, porque aquí puede pasar todavía de todo, pero lo que está claro es que va a seguir sonando la música. Se quedan ahora, como digo, con una de las sorpresas de la noche. Llega hasta Ávila el grupo La Musicalité, con una canción que cuando la escuchen les va a sonar seguro. Tu soledad en mí, con todos ustedes. La Musicalité.
Buenas noches. Amor, dejando todo aquí, volando en mi habitación, y no hay nadie, nadie más aquí. Te llevo soledad en mí. No hay nada, nada que decir. Yo caigo y caigo para ti. Y abrazo tu sol, y abrazo tu voz, y abrazo mi soledad por ti. Gritando que no, llorando tu adiós, sintiendo esta soledad en mí. ¿Qué dice? ¿Qué me repite? Que ya no estás todo. Quiero ir, yo quiero escribir, pero no. Tan solo pienso en ti, te voy soñando, te pido perdón. Porque tú ya no estás aquí, te llevo soledad en mí. Hay tantas cosas que decir. Yo caigo y caigo sobre ti. Y abrazo tu sol, y abrazo tu voz, y abrazo mi soledad por ti. Gritando que no, llorando tu adiós, sintiendo esta soledad en mí. ¿Qué dice? Que me repite que ya no estás todo. Estás aquí, te llevo soledad en mí. Hey, y abrazo tu sol, y abrazo tu voz, y abrazo mi soledad por ti. Gritando que no, llorando tu adiós, sintiendo esta soledad. Estás tú. Muchas gracias. Muchas gracias a la Musicalité. Nosotros entramos ya en la recta final de esta gala, pero queremos hacerlo sin perder nuestra esencia, esa que cada día
nos lleva a esforzarnos para acercar a la capital y la provincia lo que pasa al minuto, en Ávila. La actualidad manda, y también aquí, en esta noche. Así que, si les parece, vamos a comenzar por el principio. 7:00 p.m. Comienzan a llegar los invitados a la Gala Promecal. Un millar de personas que han querido acompañarnos en esta noche tan especial. Entre ellos, no faltan representantes de las distintas agrupaciones políticas de la ciudad y la provincia. Todos ellos respaldando la labor de nuestros medios de comunicación. Son personas que salen a diario en nuestra información, al igual que los representantes institucionales, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Subdelegación de Gobierno, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En definitiva, la sociedad abulense muy bien representada en esta cita. El Grupo Promecal es un referente en cuanto al mundo de la información se refiere en Ávila, ¿no? Tenemos el único periódico en papel, es el Grupo Promecal, La 8, que es un medio gráfico muy importante igual. Yo tengo que felicitar por estos premios. Felicitar al Grupo Promecal, felicitar al Diario de Ávila, a Canal 8 y a Onda Cero, desde luego porque siempre hacen una buena labor comunicando a todos los vecinos de la provincia de Ávila. El Grupo Promecal significa especialmente rigor en la información, seriedad en la información, proximidad, cercanía, pero algo muy especial que tiene el Grupo Promecal desde el Diario de Ávila, desde La 8 y también desde Onda Cero con la nueva incorporación, lo que tiene es la proximidad. Gracias por estar ahí siempre, por ser cada vez mejores en la difusión de las noticias que ocurren en nuestra tierra. Sobre todo quiero daros las gracias, especialmente desde la subdelegación, por adaptaros a nuestros tiempos, a nuestros ritmos, por vuestra flexibilidad y a la vez profesionalidad. Me parece una sensacional idea que Promecal haya tenido esta iniciativa de premiar a los mejores de nuestra provincia, a los mejores de Ávila. Estamos muy agradecidos a Promecal, porque hace un servicio extraordinario a la difusión de las noticias, a la difusión de la cultura. Pero también empresarios, asociaciones. Esto incentiva y anima mucho, como bien sabéis, a la sociedad en general, y además sale fuera de Ávila, y todas estas cosas, estos actos nos vienen estupendamente. Lo agradezco de corazón y bueno, y esperemos como todos los años que sea un éxito asegurado. Unos premios en los que La 8 Ávila, Diario de Ávila y Onda Cero se unen para agradecer la labor de abulenses que trabajan por y para la provincia. Promecal en Ávila lo es todo. Yo creo que la simbiosis, la unión de Diario de Ávila y la de La 8 de Ávila, pues forma parte ya de la idiosincrasia, del día a día, de la genética y de la identidad de la ciudad de Ávila. Una gala que también ha sido posible gracias a los colaboradores, el patrocinio de Bankia y la Universidad Católica, que recomienda este espacio. La labor que hace Promecal en Ávila y la provincia es realmente muy buena. Es importantísimo su labor, como digo, su labor en el ámbito social, su labor en el ámbito empresarial, un medio de comunicación, un grupo de comunicación fundamental. Es una parte importantísima para Ávila toda la tarea que desarrolla el Grupo Promecal, porque si no fuerais los medios, los altavoces de lo que hacemos, pues probablemente nada tendría la repercusión que tiene y lo que nosotros hacemos no llegaría a la sociedad. En definitiva, una fiesta con la que Promecal premia los valores de la provincia y devuelve a la sociedad abulense el cariño recibido en los últimos años. Vamos a volver a los medios Promecal, vamos a volver a nuestras instalaciones, porque ahí en el día a día hacemos muchas cosas. Y como ya antes les he dicho, lo hace un equipo que si por algo se distingue es por su ilusión, porque es verdad, nosotros cuando trabajamos lo pasamos bien. Y ahora van a ver por qué se lo digo. Así que si les parece, nos vamos de nuevo al edificio multimedia de Promecal, porque allí también hay alguna sorpresa. Apareces tú.
es el Grupo Promecal en Ávila. Por supuesto, yo quiero pedir también a los directores de Promecal en Ávila que se unan a esta foto y que canten, que ya han cantado. Y creo que hay algún colaborador todavía entre el público que no ha bajado. Si es así, por favor, que se una, porque allí están más colaboradores. Por favor, que se unan también para que no falte nadie en esta foto. Faltan, por supuesto, eso sí, los cámaras, los responsables de sonido, el operador de grúa, todas aquellas personas que tienen que estar al otro lado para que esto salga adelante, como hemos dicho. Yo quiero aprovechar aquí para agradecer su trabajo a todas las personas, a todos los compañeros. Algunos han salido hoy a este escenario, algunos salimos en el día a día, a otros no se les ve nunca, pero sin embargo trabajan y se esfuerzan y mucho. Así que yo quiero agradecer, por supuesto, a ellos su trabajo del día a día y también a nuestros colaboradores que están hoy aquí, porque los colaboradores podemos decir que son personas que mezclan su actividad profesional con el apoyo a nuestro medio. Son personas, además, de sectores muy distintos, de ideologías muy diferentes, y eso precisamente es lo que da pluralidad y diversidad de opiniones a nuestro medio. Así que con esa idea nos quedamos. Este es el Grupo Promecal en Ávila. Estos son los primeros premios, pero nos queda cuerda para rato, ¿verdad, compañeros? Así que nada, con esta foto nos quedamos y ahora nosotros nos vamos marchando porque la Musicalité va a ser la que va a cerrar esta gala y lo va a hacer con una canción que todos ustedes también conocen, Cuatro Elementos. Así que con ellos, con la Musicalité, nos despedimos. Muchas gracias y muy buenas noches. Venga, José, vamos para allá. Bajando, gracias a todos. Es lo que me das,
Es dulce canción de amor que nunca podré cantar. Dolor que no quiero ver, dolor que nunca se va. No puedo decirle adiós, ni quiero decir jamás. Tumbado al amanecer, llorando porque tú vuelvas otra vez. No puedes decir que no, te llevo en mi caminar, rezando porque tú vuelvas. Sí. Otra vez, otra vez.